Buenas noches y bienvenidos. Esta mañana el alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, y la concejala de Bienestar Social, Irene Díaz, han visitado la sede de AFESOL, donde se les ha hecho entrega de un calendario realizado por la Fundación Málaga Club de Fútbol. Por otro lado, también han hecho un hueco en su agenda para visitar el Centro de Participación Activa Anica Torres, donde han podido disfrutar del Belén que los usuarios han montado para estas fechas. Y la concejala de festejos, Ana Sherman, ha presentado las fiestas que tendrán lugar el 31 de diciembre en Benalmádena Pueblo y Arroyo de la Miel. Esta mañana el alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, y la concejala de Bienestar Social, Irene Díaz, han visitado las instalaciones de AFESOL para recibir de manos de los usuarios un calendario que ha realizado la Fundación Málaga Club de Fútbol. En la mañana de hoy, el alcalde Víctor Navas y la concejala de Bienestar Social, Irene Díaz, han visitado la sede de AFESOL para mantener un encuentro con su presidenta, Conchi Cuevas, y los usuarios. Durante esta visita, los integrantes de AFESOL han hecho entrega al alcalde del calendario con el que la Fundación Málaga Club de Fútbol ha colaborado con la asociación, dedicándoles en el mismo el mes de octubre. Aprovechando este encuentro, Cuevas ha agradecido al alcalde y a la concejala su esfuerzo por contribuir a que la integración social de las personas con enfermedades mentales sea una realidad. Agradecer primeramente a la Fundación del Club Deportivo Málaga que este año nos haya dedicado un mes en su calendario solidario. Eso a nosotros nos vale para trabajar contra el estigma y para demostrar que son personas que con un soporte social y sanitario pueden salir adelante. Y como no, bueno, agradecer a mi alcalde, a nuestro querido Víctor y como no a Irene, a la concejala de Servicios Sociales, por el esfuerzo que están haciendo desde el Ayuntamiento para que esto sea una realidad, que la integración social sea una realidad en estas personas y que ahora que nos estamos iniciando en el tema del empleo, algo importantísimo, y teniendo en cuenta que este año ya tenemos los datos y ha habido muchísimo menos trabajo para las personas con enfermedad mental, pues quiero hacer un llamamiento a todas las entidades públicas y privadas que las personas con enfermedad mental pueden trabajar. No ha pasado aquí en la costa. Aquí en la costa ha habido un repunte en el tema laboral de personas con enfermedad mental, pero a nivel nacional ha habido un bajón tremendo. Víctor Navas ha confesado que siempre que visitan AFESOL quedan gratamente sorprendidos con las muestras de cariño de los usuarios. El alcalde ha subrayado además el compromiso y apoyo del ayuntamiento con la labor de la asociación. Son unos días señalados, es verdad que mucha gente está ya de vacaciones, pero recibí la llamada de la alcaldía de Conchi Cuevas, pues la presidenta de AFESOL, pues que los usuarios quieren entregarnos ese calendario, ¿no? Que la Fundación Málaga Club de Fútbol ha hecho, donde en cada mes se representan pues, algunos de los colectivos más importantes de la provincia de Málaga. Inmediatamente cuando hablé con Conchi le dije que no quería que me lo trajese, que bajábamos nosotros aquí a AFESOL a recoger ese calendario. Y la verdad que siempre que venimos de aquí, pues nos vamos sorprendidos del cariño con el que nos reciben los usuarios y usuarias de AFESOL, que recordamos son enfermos que padecen enfermedades relacionadas con la salud mental y que nosotros siempre le hemos demostrado a Conchi la gran colaboración que puede encontrar por parte del Ayuntamiento, de la institución y por parte de todos los concejales del equipo de gobierno. Creemos en el proyecto de inserción laboral que está llevando adelante, es una labor muy importante la que realizan en pos de una integración real y efectiva y en ese sentido hemos trabajado pues creando esas plazas pues para ayudarles en la esplanadas de los aparcamientos o ayudando en la concesión definitiva de este local que es de titularidad municipal pues al servicio de AFESOL para que puedan llevar a cabo sus proyectos o ayudándole a conseguir todos los hitos que se van marcando en su carrera pues en pos de esa integración real y efectiva. Así que nosotros encantados de venir aquí, palabras de gratitud y admiración por la labor que realizan desde AFESOL. Ojalá hubiera muchos colectivos que se dedicasen precisamente a esa inserción de las personas que más dificultades tienen y bueno, no podemos decir nada más que estamos encantados en una fiesta navideña de perder un día, de estar a lo mejor en otros actos para estar aquí con AFESOL, apoyarlos y acompañarlos. AFESOL realiza un llamamiento a los empresarios para que continúen contribuyendo con puestos de trabajo, ya que la mayoría de las personas con enfermedad mental solo piden que se les dé una oportunidad.
También esta mañana, tanto Víctor Navas como Irene Díaz no han querido perderse el tradicional Belén que han montado en el Centro de Participación Activa Anica Torres, donde su presidente Miguel Reyes ha aprovechado la ocasión para invitar a todos a la chocolatada que organizarán el próximo 6 de enero. El alcalde de Benalmádena, Víctor Navas, y la concejala de Tercera Edad, Irene Díaz, han visitado esta mañana el Centro de Participación Activa de Mayores, Anica Torres, para mantener un encuentro con su junta directiva y usuarios y conocer el Belén que montan cada año. Belén que es una tradición que mantienen con mucho esfuerzo y dedicación y al que cada año agregan nuevos elementos. Nos encontramos hoy en el Centro de Participación Activa de Mayores. Estamos visitando el Belén que con tanto cariño y con tanto mimo han elaborado nuestros mayores. Han colaborado tanto socios como personas externas al centro. La verdad que lo hago que está muy bonito y os invito a que paséis a verlo porque estará expuesto todavía unos días más en el Centro de Anica Torres. Esta tarde vendremos aquí a las 7, hay una actuación de los bataneros y que la ilusión siga y que la Navidad siga emprendiendo a todos y que vengáis a visitar el centro. El alcalde también nos acompaña en esta visita institucional. También le hemos comentado un poco que el proyecto de la ampliación de la Anica Torres ya es una realidad, se está redactando y estamos consensuando con ellos pues todas las modificaciones y todas las sugerencias que quieran hacerlo porque todavía estamos a tiempo. Así que la ampliación de la Anica Torres es una realidad. Desde aquí desearos un feliz año a todos y a todas y que sea una entrada buena. Durante el encuentro, Miguel Reyes, presidente del centro, ha aprovechado para confirmar con ellos que la ampliación del centro Anica Torres ya es una realidad, así como trasladar al primer edil y la concejala los futuros proyectos para el centro e invitar a todo el que quiera a la chocolatada que se celebrará el próximo día 6. Hemos montado este año el Belén como todos los años lo hacemos, había algunas cosas nuevas. Otras son de otros años que las hemos estado restaurando y el próximo año, si Dios quiere, pues también haremos otro cambio. Y solamente deciros, pues bueno, pues felices fiestas, un próspero año nuevo y que también quería comunicarle que el día 6 tenemos una chocolatada aquí con roscos de Reyes para todos aquellos que quieran participar ese día. Felices fiestas a todos. Muchísimas gracias. El Belén podrá ser visitado incluso el mismo día 6 de enero en horario de 9 a 1 y media y de 5 a 8 y media de la tarde. Ya está todo preparado para celebrar el 31 de diciembre. Así lo ha manifestado la concejala de festejos, Ana Sherman, que esta mañana ha presentado las dos fiestas que se desarrollarán esa noche. En Benalmádena Pueblo, con una fiesta latina, y en Arroyo de la Miel, las orquestas Rompeolas y Alboreá nos harán bailar hasta que el cuerpo aguante. La concejala de Tradiciones Populares, Ana Sherman, ha presentado esta mañana las dos fiestas que organiza el Ayuntamiento para despedir el año en Arroyo de la Miel y en Benalmádena Pueblo. Como veis, están aquí acompañándonos todas las personas, las orquestas que van a animar de nuevo la Nochevieja de Benalmádena, tanto en Benalmádena Pueblo, en la Plaza del Alguacil, como en Arroyo de la Miel, en la Plaza de la Mezquita. A partir de las 11:30 podréis dar la bienvenida acompañados de todos vuestros vecinos y de estas estupendas orquestas. Rompeola, Alboreá y una noche de DJ espectacular en Benalmádena Pueblo. Esperamos que hayáis tenido un año lleno de éxitos y que en este nuevo año nuevo todos vuestros deseos se hagan realidad y vengáis a celebrarlo con una copa de cava, probablemente con vuestras uvas, a nuestras plazas públicas de nuestro municipio para recibir de nuevo el 2018 con alegría, con música nacional, con música internacional y sobre todo con mucha alegría. Así es que desde aquí nada más que desearos desde el equipo de gobierno y sobre todo desde la Concejalía de Festejos un feliz año nuevo, una noche vieja en familia y con amigos muy divertida y esperamos veros en las calles de Benalmádena para dar la bienvenida a 2018. La presentación ha contado con la asistencia de integrantes de los grupos Rompeolas y Alboreá, Vicente Bernabé y Deóclides Márquez, que actuarán en la fiesta de la Plaza de la Mezquita, así como el organizador de la Nochevieja Latina en la Plaza del Alguacil, Antonio Bernabé. Todos ellos han querido invitar y felicitar las fiestas. Hola, buenos días aquí al lado de nuestra compañera y concejala maravillosa Ana, acompañado de nuestros amigos Alboreá, hacerle saber a todos los benalmadenses y arroyeros que vamos a estar con todos ustedes en la Plaza de la Mezquita, animando la entrada del nuevo año, que
por cierto, esperemos que venga con un poquito de más alegría que el año pasado y lo disfrutemos todo con mucho gusto y muchas sensaciones buenas. Muy buenas, y somos del Grupo Alborea. Y como ha dicho nuestro compañero Vicente, es un placer estar aquí otra vez animando esta noche vieja y dándole la entrada al año 2018, sobre todo pidiendo que haya bastante sal, muchísima salud. Será un placer animar la fiesta para todos los arroyeros y benalmadenses, y yo estoy seguro que va a ser un éxito. Igual que el año pasado, habrá mucha participación. En cuanto a la gente, lo pasamos de maravilla aunque estemos trabajando. Benalmádena se encuentra ya, por lo tanto, preparada para empezar el nuevo año con alegría y mucha, mucha diversión. Esta mañana el concejal de Residuos, Joaquín Villazón, ha visitado el stand ubicado en la Plaza Adolfo Suárez, que durante todo el mes de diciembre ha estado informando a los vecinos de Benalmádena sobre reciclaje y además con carácter solidario, ya que a su vez se han recogido juguetes que irán destinados a Cáritas. El concejal de Medio Ambiente, Joaquín Villazón, ha visitado esta mañana la Plaza Adolfo Suárez de Pueblo Sol para asistir a la clausura de la campaña Navidad Sostenible. Esta campaña se ha realizado durante todos los viernes del mes de diciembre en horario de 10 a 2 y se han repartido folletos informativos sobre los beneficios de realizar un modo de vida más sostenible. Es una campaña que tuvo el año pasado muchísimo éxito, porque la gente colaboró mucho, la gente de una manera muy solidaria. Y bueno, el objetivo principal es el reciclaje, es que la gente consuma menos, que consuman los comercios locales, que intente reciclar bien. Y bueno, aparte, pues ya esa parte solidaria, que es recoger juguetes para los más necesitados, ¿no? Entonces, bueno, este año está siendo igual de exitosa, incluso más juguetes que el año pasado, porque ya nos conocen del año anterior. Y bueno, y también se les regala una bolsa a los asistentes, para una bolsa con plástico reciclado, para que no consuman tanto plástico. Se les informa de que no usen tantos envases, que los cartones los plieguen y los metan dentro de los contenedores. Es decir, es una mezcla entre reciclaje, sostenibilidad y solidaridad. Por su parte, Villazón ha expresado su satisfacción porque la campaña haya tenido un impacto mayor que en 2016, triplicando la recogida de juguetes. Estamos aquí en Pueblo Sol, donde hemos colocado un stand, donde estamos intentando influir, sino que la gente se vaya concienciando de que primero de que hay que tener un consumo apropiado y adecuado, después que hay que tener muy en cuenta el reciclaje. Es decir, creo que el reciclaje hoy en día es de lo más fundamental que tenemos, sobre todo para el medio ambiente, y también aprovechamos para ser un poco solidarios y se están recogiendo juguetes que después repartiremos entre los más necesitados. Es decir, el objetivo sobre todo es concienciar a la gente de primero de que tenemos que mantener un medio ambiente distinto, sobre todo empezando por los niños. Por eso el stand va más dirigido a los niños, porque creemos que los niños, que son el futuro, son los que tienen que también influir mucho en sus padres, y desde aquí animar a unos y a otros a que reciclemos y a que seamos solidarios con aquellos que en estas fiestas no tienen a lo mejor ni para tener unos regalos, unos juguetes para sus hijos. También hay que reconocer, por lo que estamos muy contentos, que la solidaridad en este pueblo va aumentando y mejorando. Este año hemos recogido el triple de juguetes de lo que se recogieron el año pasado, y quiero desde aquí darle mi agradecimiento a todos los vecinos de Benalmádena que han participado en esta recogida. El objetivo, por tanto, es concienciar a la ciudadanía sobre la correcta gestión de los residuos en la ciudad, dado que en estos días se producen muchas compras y llegan a los contenedores toneladas de paquetes, embalajes, que al final quedan fuera de los mismos y afean la ciudad, como bien ha comentado el concejal de Comercio, Bernardo Jiménez. Estamos en el ecuador de estas fiestas navideñas y desde la Delegación de Comercio recomendar y además también pedir a los visitantes y a los vecinos de Benalmádena que consumen y compran estas navidades en nuestro municipio. Pero por supuesto también hacerlo de una manera responsable y por supuesto apoyando el reciclaje, que es lo más importante para ser un municipio sostenible, que es lo que queremos para nuestro municipio. Ya sabéis que las compras y consumir también a los propios comercios y establecimientos de la restauración, que tengan que clasificar todo lo que es su residuo en los contenedores apropiados para ser un municipio más limpio, más sostenible y mucho más adecuado a nuestras necesidades.
navidades, ¿no? Así que bueno, seguir, ya felicitar la próxima entrada de año, lo tenemos este domingo, y que todo vaya bien, que compréis mucho en Benalmádena, que hace falta, pero siempre de manera responsable. Finalmente, se quiere sensibilizar a los ciudadanos sobre la necesidad de ayudar a las personas más desfavorecidas para que puedan pasar estas fechas tan señaladas con mayor felicidad. En la tarde de ayer, en la sala de fiestas Moonlight, se celebró un encuentro navideño a favor de la Asociación Española contra el Cáncer de Benalmádena Torremolinos. Buen ambiente y buenas actuaciones se dieron cita para celebrar estas fechas llenas de alegría y solidaridad. Con gran éxito de participación, se celebró en la tarde de ayer el encuentro navideño a favor de la Asociación Española contra el Cáncer de Benalmádena y Torremolinos. En el acto, que consistía en una merienda preparada por los voluntarios, actuaron la cantante Rocío Madera con un repertorio de canciones navideñas internacionales y el grupo Mediterráneo, que dio el toque marengo y rociero a la tarde. El encuentro tuvo lugar en la sala Moonlight del Hotel Sunset Beach Club. Paqui Guerrero quiso agradecer su implicación a los colaboradores, voluntarios y asistentes. Gracias por estar una vez más junto a la Asociación Española contra el Cáncer. Quiero darle las gracias al Hotel Sunset Beach por cedernos este espacio, al Grupo Mediterráneo, a Rocío Madera, al equipo de sonido, a nuestras voluntarias que han hecho esa exquisita merienda y a todos los que colaboráis con nuestra asociación. Como ha dicho Ana, lo más importante en el cáncer es prevenir e investigar. Y por supuesto que acompañar al paciente, que es lo que nosotros hacemos. Esta mañana, los voluntarios lo saben porque le he mandado un mensajito, he tenido un desayuno con un empresario importante de la zona, un hombre querido y respetado, paciente nuestro. Y me ha felicitado sobre todo por el equipo de trabajo de nuestra asociación, que como todos sabéis son voluntarios. Hay muy pocos profesionales contratados y el 90% son voluntarios. Y gracias a ellos, en nuestra Junta de Benalmádena y Torremolinos estamos creciendo tanto. Así que gracias a vosotros por estar y a los voluntarios por también estar. Muchas gracias, espero que lo paséis muy bien, ¿eh? Este encuentro, el quinto que se celebra, es otro de los eventos que viene organizando la Asociación Española contra el Cáncer para recaudar los tan necesarios fondos para la investigación, haciendo especial hincapié en la importancia de la prevención y la información. Gracias a ellas, cada día es mayor el porcentaje de curaciones. En estas fechas, más que nunca, diversión y solidaridad van cogidas de la mano. Es momento ahora de repasar los titulares del día.
Esta mañana Fesola ha entregado al alcalde de Benalmádena su calendario. El Centro de Participación Anica Torres ha mostrado su Belén. Benalmádena se prepara con dos fiestas en esta Nochevieja. Cielos poco nubosos, temperaturas sin cambios y vientos flojos variables. La temperatura máxima prevista es de 20 grados y la mínima de 14. Y así hemos llegado al final del último informativo del año. Mañana regresamos con el resumen semanal y si quieren seguir informados visiten nuestros perfiles de Facebook y Twitter. Todo el equipo de Digital Costa del Sol quiere desearles una muy feliz entrada de año y que 2018 venga cargado de todos aquellos deseos que no se han podido cumplir en el 2017. ¡Feliz Año Nuevo! I wanna wish you a merry Christmas.